Kanya kumai mai, kumai kumai, 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 kanya kumai mai, kumai mai mai, kumai kumai, kanya kumai 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 mai, kumai mai, kumai kumai, kanya 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 kumai mai. Que desarrollen, aprendan los cantos que he aprendido durante mi permanencia en las diferentes comunidades, como aquí San José de la Zorra, en San Antonio Necua, Santa Catarina, y pues conozco a muchos cantantes y yo no he sido cantante, pero lo que he sabido, lo que he aprendido, pues estoy dándoles ese conocimiento a estos jóvenes que son el futuro de las comunidades. Desde que nació, muerte. Nosotros tenemos algunos meses trabajando aquí en la comunidad, cuanto a la separación de los residuos. Entonces, se hizo un concurso en el que se invitó a los niños para separar el plástico y el aluminio y pues compartirles, ¿no? Entonces, pues igual y si las autoridades de aquí de la comunidad y los que están en la primaria y de la telesecundaria, para que se pueda entregar, el premio es una mochila, es un kit, tiene algunas libretas, plumas, para que ellos puedan trabajar también en la escuela. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? José, a ver, tú eres hermana de Salomé. Ah, bueno, pues entonces en su representación. Este, como aquí, ¿como cuántas me salen? En su representación ahí va a recibir el premio. ¿Tienes verdad? El más grueso. Ah, sí. Okay.
Es el mismo, ¿verdad? Ajá. ¿Sí me cobra? Sí, porque no. Eso y lo que vaya a agarrar allá. Ajá. Ahora del preescolar. Okay. El niño se va. Dos. Siempre lo tienen que poner de frente. No, 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 no. Uno. Uno. Y ven. Niño en escuela. No cuenta porque se cayeron. Ya. Y sí, tíralo otra vez. Lina. Ay. Ocupamos a dos personas de quienes se animen. A ver, dos vaqueros, vente vaquero. Hey, es como el como tipo hockey, vente. Aquí te va a decir la regla del profe. Nada más que no se juega a caballo, se juega a pie. A ver, dos mujeres valientes que quieran participar, porque los hombres parece que no hay hombres. No hay caballeros. Ahí bien, tú juegas, ¿tú participas? ¿Sí? El niño, ve niño, de camiseta azul, sí, ven. Ya tenemos a ellos dos participando. A ver, ven. Ok, ya tenemos aquí a los participantes. Ok, ya tenemos aquí al. Ya tenemos el equipo completo, profe. Ya están los palos, los bastones, Oiga. A ver, aquí nos están diciendo que Luz haga a ver, que venga aquí al campo porque están esperando. Se animan los niños a jugar, les explico. Es tradicional, de antes se practicaba mucho en las comunidades, sobre todo más en Cucapalle, de ahí salimos a retomar otra vez el juego en todas las comunidades de aquí de Ensenada y Tecate y la parte de todos los valles, ¿no? Ese es un juego que no tenía reglas porque se pegaba la pelota, se llama piac, es golpeando el hueso, era un hueso de animal. De los greñudos llevando el control del balón, de la pelota, y ahí va hacia más de media cancha, los gorditos la agarraron, aquí estamos haciendo el estorbo, y ahí lo lleva, y acá los greñudos. Ok, espaldas, tierra. Deben ser portados en una llena para que se tenga una duración. La polilla no puede afectar esto. Ah, bueno. Mira.
Thank you.